Emergencia ambiental en Acacías Meta. El derrame de crudo en un caño del municipio tiene en alerta a sus habitantes. Senado pide sanciones drásticas. Que no se acaben los recursos naturales. Presidente del Senado pide apoyo del gobierno nacional. La crisis de Venezuela tiene en jaque a Cúcuta. Esa crisis se ha agravado en el último mes. En el Día Internacional de la Mujer, homenaje a la mujer trabajadora. El trabajo es lo más sagrado que hay. Llegó la época de pagar impuestos. Le preguntamos a la gente si tiene cómo cumplir esta obligación. No tengo ni idea de dónde va a salir ese dinero. Senadores hacen llamado a grupos guerrilleros para permitir elecciones en paz. Cero atentados terroristas. En elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos qué se elige el próximo domingo, qué es el Congreso y cuántos miembros lo conforman. Encuéntenos su caso. Una madre angustiada pide que la EPS cumpla con los medicamentos de su hija o estaría en riesgo su vida. Que mi hija va a morir o a caer en una silla de ruedas. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, la invitación del presidente del Senado para ejercer el derecho al voto y las tradiciones culturales y musicales de Colombia. Selva, río y cultura. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una grave emergencia ambiental se presenta en el municipio de Acacías Meta por el derrame de crudo en uno de los caños que surte de agua a varias veredas. Desde el Senado se piden sanciones drásticas para quienes atenten contra el medio ambiente y la salubridad de los colombianos. Los habitantes de la zona informaron sobre la presencia de crudo en el caño Alfije, situado entre las veredas del Triunfo y la Primavera. Esto ya ha ocurrido en varias ocasiones y tanto el ANLA como Cormacarena tienen las evidencias de esto. Se fue aguas abajo más o menos kilómetro y medio. No compensa la producción de petróleo la pérdida del agua. Se calcula que es la sexta vez que ocurre este derrame, por eso la senadora Marixa Martínez, presidenta de la Comisión Quinta, pide al gobierno imponer sanciones drásticas. Porque nos corresponde a nosotros garantizar que no se acaben los recursos naturales, las fuentes hídricas de todos los acueductos. Este problema es atendido por un plan de contingencia de Ecopetrol y Cor Magdalena, quienes continuarán haciendo vigilancia y control a esta emergencia ambiental. Informó para NS Noticias Alexandra Guerrero. Las multas a los conductores que no han renovado la licencia no son válidas, según el senador Carlos Baena. Tatiana Moreno habló con él. Aunque son miles los conductores que han renovado su licencia de conducción para no incurrir en multas, el senador Carlos Baena asegura que no hay una norma que rija este procedimiento. Entonces a la gente le están haciendo creer que tiene que hacer la renovación de las licencias a la fuerza, si no los van a sancionar, y resulta que no existe una norma que obligue. Según el senador Baena, los conductores que tenían plazo hasta febrero de actualizar su licencia tienen derecho a apelar las posibles multas impuestas. No es justo, ni es legal que a la gente en Colombia la vayan a amenazar y la vayan a obligar a pagar algo sin que tengan que hacerlo, porque la ley dice es que esto es gratuito. La pobreza, la falta de incentivos, el poco acceso a la educación y la ausencia de una vivienda digna es el drama de los campesinos colombianos. Por eso, desde el Senado se propone un proyecto en este sentido. Para combatir el déficit de vivienda en el campo, el senador Milton Rodríguez está proponiendo un estatuto de vivienda rural que mejore la calidad de vida de los campesinos. La situación en la que viven nuestros campesinos es lamentable, en pisos de tierra, sin baños, sin acceso a los servicios básicos. Allí es donde está la mayor pobreza de Colombia. Los campesinos celebraron el anuncio, pero también pidieron atención en otros sectores. Estamos muy desprotegidos de vivienda, de televisión, de varios recursos de vías. Los requisitos serían mínimos para los futuros beneficiarios. Hemos previsto la eliminación del ahorro programado como requisito para acceder al subsidio de vivienda en los estratos 1, 2 y 3. El proyecto establece que se necesitan 5 billones de pesos para construir 250 mil viviendas rurales. En Barbosa, Santander, un lote destinado a la construcción de vivienda de interés social resultó ser un aeropuerto en uso, por lo que la Contraloría suspendió la construcción en ese predio. Algunos habitantes de ese municipio llegaron a Bogotá a exigir sus derechos. Más de 300 personas protestaron frente al Ministerio de Vivienda para pedir la continuidad de las obras, ya que el aeropuerto donde se realizarán las casas no funciona hace más de 10 años. En el aeropuerto caben 2.300 viviendas. Entonces son 210 de interés prioritario y la otra es social.
¿Sabe quién tiene avión en mi pueblo? Mi niñita pequeñita y mi hijo pequeño de 4 años, de esos de juguete, porque allá ninguno de los pobres tenemos avión. Allá no tenemos avión, ni avionetas. Las autoridades locales aseguraron que debe primar el beneficio social y que la idea no es acabar el aeropuerto. Hoy en día en Barbosa lo esencial es hacerle vivienda a los pobres. Nosotros no queremos acabar el aeropuerto, queremos trasladarlo a la parte alta. Los habitantes de Barbosa pidieron al gobierno nacional que no se vuelva esto un conflicto de intereses, sino que se piense en el bienestar social. Un proyecto de reforma constitucional pretende ponerle freno a la compra de tierras colombianas por parte de extranjeros. La iniciativa será presentada el 20 de julio por el senador Hernán Andrade. Se estima que hoy 40.000 hectáreas productivas son propiedad de ciudadanos extranjeros en Colombia. Por eso, desde el Senado se pide regular ese tema. Limitar la compra de tierra por parte de los extranjeros. Queremos insistir en la propuesta, la hicimos oportunamente, requerimos acto legislativo. Y en este posconflicto, en esta época del posconflicto, los que creemos en la paz, la tierra y la explotación de la tierra va a cumplir un papel fundamental. La iniciativa establece que máximo el 10% de tierras queden en manos de extranjeros o multinacionales. El desarrollo no puede ser a costa del desarrollo de los colombianos, del desarrollo sostenible, del tema de la agua, del agua. Hay temas de minería en el Huila, de Río La Ceiba, de Páramo Miraflores. Yo creo que las multinacionales están exagerando. La Altiplanura, la costa atlántica y la zona andina son las regiones más apetecidas por los inversionistas extranjeros. El contrabando en la frontera con Nariño está afectando la producción de papa en la región. El senador Guillermo García Realpe pidió de nuevo atención a ese sector de la economía nacional. En crisis andan los agricultores de Nariño, quienes basan el 85% de su economía en la producción de sus fincas. Traen alimentos desde el sur del país, o sea, son alimentos importados que están por debajo y no pagan ningún arancel. Entonces el gran problema es que está inundado los mercados. Campesinos aseguran que las entidades estatales tampoco ayudan a superar la crisis que están enfrentando. Las entidades encargadas de comprar la comida para instituciones como ICBF, escuelas, incluso el mismo ejército y policía se están abasteciendo de productos que vienen del extranjero. El senador Guillermo García Realpe hizo un fuerte llamado al ministro para que ayude a solventar la crisis del sector. Los precios de la papa, los precios de la leche, los precios de la panela están por los suelos. Definitivamente parece que le está quedando grande el cargo al señor ministro. Si no se pone las pilas, la camiseta y no se pellizca, es mejor que dé un paso al costado. Una iniciativa del senador Luis Fernando Velasco busca disminuir el precio de la gasolina en Colombia. Entre 1.000 y 2.000 pesos aproximadamente bajaría el valor del galón del combustible. Un ciudadano en Boston tiene un ingreso aproximado de 94 millones de pesos al año y un galón de gasolina en su país le cuesta 5.895 pesos, mientras que un colombiano tiene un ingreso de 18 millones de pesos en promedio anual y paga por el mismo galón de combustible 8.392 pesos. No se justifica que en un país como Colombia un funcionario en el Ministerio de Hacienda o un funcionario en el Ministerio de Minas tome la decisión de cuánto tenemos que pagar los colombianos por combustibles. Y es que de aprobarse una nueva fórmula para establecer los precios de los combustibles, se lograría una rebaja significativa para beneficio del bolsillo de los colombianos. La fórmula toca estos dos elementos y baja en más de 1.000 pesos el galón de gasolina. Esa lucha, que no es una lucha nueva, se mantendrá en los próximos meses. Según especialistas en el tema, una disminución de 1.000 a 2.000 pesos en el valor del galón mejora la economía al reducir el costo de vida en el país. Para las personas del común nos vamos a ver beneficiadas porque vamos a poder consumir más bienes y más servicios. Si se lograra disminuir el precio del galón de la gasolina, usted se ahorraría 1.000 pesos en cada galón, 300.000 pesos al mes. ¿Qué haría usted con esa plata? Me serviría muchísimo para el sustento familiar y además para el mismo mantenimiento del carro. El proyecto entonces lo que pretende es que los colombianos se beneficien de las condiciones naturales que el país ofrece. El Senado está a la espera de un proyecto del gobierno que incrementaría la seguridad en las viviendas nuevas. La senadora Claudia Vilches pidió celeridad en esta iniciativa para evitar más tragedias como la ocurrida con el edificio Space en Medellín. La senadora Claudia Vilches ha trabajado por la creación de una póliza de estabilidad y calidad en las viviendas nuevas. Todas las personas que adquirieran una vivienda incluía una póliza que garantizaba dos cosas: estabilidad, o sea que cumpla con las normas de sismorresistencia, y calidad en los materiales que se utilizan. Aseguró que actualmente esa póliza solo la tienen las casas de interés social. Hoy los colombianos no tenemos garantía de la vivienda que estamos comprando. La senadora afirmó que a la fecha nada obliga a las constructoras a responder por imperfectos en las casas.
La campaña Merecemos la Paz invita a los colombianos a unirse con sus mensajes por las redes sociales. Si usted quiere participar, le explicamos qué debe hacer a través de Facebook. Y usted, Marixa, ya subió su video. Pero por supuesto, Yair, y es la invitación para que ustedes lo hagan. No más víctimas, merecemos la paz. Graba un mensaje diciendo por qué merecemos la paz. Es fácil. Si quieres enviar un mensaje a las víctimas, así como Lina María Durán, debes seguir estos pasos. Primero, abre Facebook en tu celular. Segundo, busca el fanpage de Senado Colombia. Tercero, da clic en compartir imágenes. Cuarto, graba mensaje. Merecemos la paz porque quiero que mi hija conozca sobre la violencia en Colombia solo en los libros de historia. No más víctimas, merecemos la paz. Y por último, publica el mensaje. No más víctimas, merecemos la paz. Cúcuta atraviesa hoy por una difícil situación debido a la crisis de Venezuela. Esto se ve reflejado en la cancelación de las remesas, la baja del bolívar y el contrabando. El presidente del Senado le pidió al gobierno un plan de choque para reactivar la economía local. Desde el Congreso de la República, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, pidió al gobierno nacional continuar con la gestión para que Cúcuta supere la crisis económica que actualmente enfrenta. Nos vemos afectados porque hay una guerra del centavo. Con los precios. Ya no hablamos de una crisis, sino ya de una situación caótica. Estamos quebrados en Cúcuta. Y es que las exportaciones en Cúcuta cayeron en un 50% comparado con el mes de enero de 2013. El desempleo se ubicó en un 16.5% y la informalidad en un 75%. Y todo pues lo que están viviendo actualmente ellos nos repercute también a nosotros, a la economía del departamento. A la crisis económica se le suma el cierre de las remesas, que es el sustento de las familias de los colombianos que viven en Venezuela. Igualmente, el presidente del Senado cuestionó las acciones de la DIAN en plena crisis económica. Hay una actitud de la DIAN que es inexplicable, que es inaceptable, que estamos exigiendo que se suspendan esos operativos porque no se persigue al gran contrabandista y sí se persigue al ciudadano de a pie que pasa por los puentes la comida diaria para ellos. De otro lado, en la conmemoración del Día de la Mujer, visitamos un cultivo de flores donde encontramos grandes historias de mujeres trabajadoras. Lina María Durán estuvo con ellas. Para Miriam Salamanca, las mujeres enfrentan diariamente la desigualdad en el acceso a los servicios sociales sin alcanzar su pleno potencial. Esta gran mujer tiene 47 años, de los cuales 35 los ha dedicado al trabajo. Pienso que el trabajo es lo más sagrado que hay, al cual debemos de amar con todo nuestro corazón. Olga Lucía, con 37 años de edad, también recuerda que sus juegos de niña fueron reemplazados por el trabajo. Desde pequeña me ha tocado trabajar porque también vengo de una familia que es muy humilde, vengo del campo. Y me ha tocado, desde los 5 años, me tocaba cocinar para obreros, ayudar a mi mamá. Por su parte, Jamie Joana, quien apenas completa sus 30 años, cree que las mujeres aún pueden seguir en la lucha por la defensa de sus derechos. Nosotras como mujeres jóvenes debemos reivindicar nuestros derechos, que sean iguales a los de los hombres. El Día Internacional de la Mujer es una fecha especial para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Les deseamos entonces a todas las mujeres un feliz día. Y en otros temas, en este mes de impuestos, le preguntamos a la gente cómo está preparada para cumplir con esta obligación. En NS Noticias la gente dice... Durante estos meses se recaudarán los impuestos de predial, vehículo y del ICA. Quisimos preguntarle a los capitalinos cómo están preparando el bolsillo para asumir esta responsabilidad. Algunos dicen que están aprovechando el 10% de descuento. Esperando a ver cómo lo pago. ¿Por qué? Porque no hay plata. Sí, porque le están subiendo muchísimo al impuesto. No tengo ni idea de dónde va a salir ese dinero, no tengo un peso. Hace 14 meses estoy sin empleo. Le subieron casi como el 100%. Llegaron supremamente caros. Bueno, tratando de hacer un ahorro, porque ya sabemos que en este tiempo hay que pagar los impuestos. Aprovechando el descuento del 10%. Vimos cómo los bogotanos se quejan del aumento del impuesto predial. Hubo algunas modificaciones. En estrato 1, al 91% de los predios, el impuesto variará en promedio 3 mil pesos. Estrato 2, 6 mil pesos. Estrato 3, 39 mil pesos. Y si usted quiere consultar este incremento, puede hacerlo a través de la página de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Senadores de diversas bancadas esperan que los comicios de este 9 de marzo no resulten empañados por acciones violentas y pidieron a los grupos armados ilegales permitir una jornada en calma. En NS Noticias, así va la paz. A pocos días de las elecciones al Congreso, los senadores le pidieron a las FARC que permitan una jornada electoral en paz y que cese toda actividad de violencia. Es decir, que cero atentados terroristas, cero reclutamiento de menores, cero atentados contra la fuerza pública como requisitos para continuar en un proceso de paz. Sectores liberales afirman que los actos de los violentos deben ser opacados por la voluntad masiva de los colombianos por lograr la paz. Yo sigo insistiendo en generar todos los días ese huracán por la paz, para que quienes están sentados en la mesa sientan que el pueblo colombiano definitivamente lo que busca es la terminación del conflicto armado. Por su parte, el senador Antonio Guerra dijo que espera que el proceso de paz no esté condicionado a la reelección del presidente Santos. A pesar de que no se ha reflejado en las encuestas de favorabilidad, lo que se ha venido haciendo y adelantando con los diálogos en La Habana, no es menos cierto que también se requiere una continuidad en ese proceso. Los senadores lamentaron que más de 200 municipios estén en riesgo electoral por presiones de grupos armados ilegales. Esta semana en Elecciones 2014 les contamos qué se elige este domingo 9 de marzo, qué es el Congreso y cuántos miembros lo conforman. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Este 9 de marzo los colombianos podrán elegir por voto directo en las urnas 102 nuevos miembros del Senado de la República, 166 representantes a la Cámara y 5 representantes al Parlamento Andino. Entre senadores y representantes a la Cámara suman un total de 268 candidatos, quienes serán los nuevos integrantes del Congreso de la República y tendrán como función legislar y ejercer control político durante 4 años, comprendidos desde el 2014 hasta el 2018. De los 102 senadores que ocuparán curul, 100 son elegidos por voto popular y 2 más en representación de las comunidades indígenas a través de una circunscripción especial. Y los 5 representantes del Parlamento Andino tendrán la función de representar a los pueblos de la comunidad andina de países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó un total de 2.349 candidatos que se inscribieron para participar en estas elecciones legislativas. Y a pocos días de la jornada electoral para las votaciones a Senado y Cámara, la misión de observación electoral advirtió sobre los riesgos de los comicios legislativos de este 9 de marzo. Carlos Higuita tiene los detalles. Según la directora de la MOE, el 25% de los municipios colombianos está en riesgo electoral. Consideramos que 260 municipios tienen que ser vigilados de manera particular. Los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Córdoba, Valle, Chocó, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo serían las regiones más vulnerables al riesgo electoral. El tema de la compra y venta de votos, el tema de la publicidad que está por fuera de lo aceptado por el Consejo Nacional Electoral, el tema del control del monto, origen y destino de los recursos, se sigue presentando en todo el país. La financiación de las campañas y la presión de grupos armados ilegales son las mayores preocupaciones que tiene la MOE. Por eso el llamado es contundente a los electores. No permitir que nos compren el voto, no dejarnos engañar por absolutamente nadie. Ningún candidato al Congreso tiene la capacidad de ponernos o de quitarnos subsidios, de darnos o quitarnos casas. Eso es completamente falso. La misión de observación electoral informó que cualquier anomalía los colombianos la podrán denunciar en la línea Uriel o en la página www.pilasconelvoto.com. En Bogotá, Carlos Higuita, NS Noticias. Encuentra su caso, tenemos hoy la historia de Claudia Catán, que sufre de esclerosis múltiple. Su EPS no le ha dado los medicamentos que necesita y cuyo costo supera los 10 millones de pesos. Su madre hace un llamado para que la ayuden. El Senado propende por los derechos de los colombianos. Que me ayuden, por favor, porque de verdad que estoy decayendo muy rápido. Casi indetectable fue la enfermedad que hoy en día aqueja a Claudia Catán. Claudia se caía mucho y pensamos que eran los zapatos o las sandalias o cualquier cosa, pero resulta de que llevándolo al médico nos dimos cuenta que era esclerosis múltiple. Aunque esta enfermedad es tratable y con los medicamentos adecuados se puede tener calidad de vida, la falta de tratamiento genera grandes complicaciones. No recuerda las cosas, pierde mucho el hilo. De repente te cambia el tema para otra cosa, tiene muchas dificultades para caminar,
a veces se me va para atrás. Pese a que la familia ganó una tutela para que le dieran los medicamentos a Claudia, la demora de la EPS los preocupa. Tiene cita hasta el 28 de abril y después hasta que ellos hagan junta médica y aprueben el medicamento, va a ser mediados de mayo que mi hija se va a morir o a caer en una silla de ruedas. Claudia y su familia esperan que la EPS acate el fallo de la tutela y le otorgue los medicamentos que preservará su vida, informó para NS Noticias Tatiana Moreno. Este domingo en Tienen la Palabra, un análisis de las elecciones con la conducción de Margarita Vidal e importantes analistas. Tienen la Palabra. Esta semana en Tienen la Palabra el tema será acerca del balance de la jornada electoral, un debate que contará con analistas y expertos en política. Tienen la Palabra este domingo en directo a las 9 de la noche por Canal Institucional. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cree usted que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba milipilita. Desafortunadamente, Colombia sigue siendo un país machista. Nos ven como el sexo débil, no lo somos. Arroba William-Alpiso-Moncada. No es que tengan menos oportunidades, son pocas las mujeres que aspiran a cargos de elección. Se reconoce que son más comprometidas. Arroba Ember Díaz. A pesar de los esfuerzos en políticas de igualdad de género, hay mucho por trabajar a favor de la mujer. Participe en el sondeo semanal. ¿Está usted preparado económicamente para pagar los impuestos del mes de marzo? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Y eso es lo que dicen los senadores en la red. Arroba a Benedetti. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Arroba Marixa-Alpiso-Senado. Una pausa en el trabajo para compartir con los niños en Tame, Arauca. Arroba Mauro Spi. Así detengamos la emisión de dióxido de carbono. Al menos 200 años serán necesarios para que indicadores retrocedan por acumulación. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. El próximo domingo los colombianos saldrán a las urnas para elegir un nuevo Congreso. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, invitó a todos para ejercer su derecho al voto. No hay excusa para abstenerse, porque absteniéndose lo que hacen es elegir a los malos. El Canal Congreso está listo para llevarle a todos los colombianos las incidencias de la jornada electoral del próximo 9 de marzo. Transmisión en directo, analistas y periodistas desde todos los puntos de información. Vamos a transmitir en vivo y en directo de 8 a 9 de la mañana y de 3 a 9 de la tarde. Vamos a tener un set en nuestro estudio, vamos a tener un set externo, vamos a tener una persona dedicada a redes sociales para que los colombianos puedan interactuar a través del Twitter y del Facebook. El Grupo Educar recibió una condecoración del Congreso de la República por sus 36 años al servicio de los colombianos. Es un reconocimiento de gran importancia que nos hace el Congreso y el Senado y a través del doctor Juan Fernando Cristo. Una delegación de congresistas franceses visitó el Congreso. El secretario general aprovechó esta oportunidad para reiterar la necesidad de tener una agencia internacional del Congreso colombiano. Lo mejor de las tradiciones colombianas y de la riqueza del turismo en Colombia fue lo que se vivió y lo que se vio en la vitrina de Anato. Aquí una pequeña muestra y la invitación a visitar la región. Porque la Amazonas le ofrecemos selva, río y cultura. Porque el Cauca, a pesar de estar estigmatizado, es una zona de paz. Se hacen tours para diferentes ríos como el Atabapo, el río Orinoco, el río Iniria, y ahí es donde se encuentra la estrella fluvial del sur. En NS Noticias, soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Muy bien, cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Senado GovCo y en Twitter, arroba Senado GovCo. Bien, hasta aquí la información. A todos los invitamos en la próxima semana a que sigan formando parte de nuestras emisiones. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.